¿Estás aburrido de solo jugar al GTA San Andreas, y te gustaría probar un modo en línea con más gente que disfrute del mismo juego? Pues quédate en este video, ya que GTA San Andreas Multiplayer es una forma muy entretenida de pasar el tiempo una vez te cansas del modo un jugador. Pues seguramente hayas escuchado, o incluso probado esta modificación del juego que nos permite acceder a un modo multijugador, tal y como es en entregas sucesoras, llámese GTA 4 o GTA 5. Y lo mejor de todo esto es que, como veremos en un momento, podrás jugar de manera cruzada entre PC y Android. Sí, lo escuchaste bien, podrás jugar con tu primito que solo tiene el San Andreas en su celular, mientras tú lo tienes en tu poderosa canaima del gobierno. Pero primero, GTA San, ¿cómo es que se le conoce de forma abreviada? Es completamente una forma muy diferente de disfrutar al San Andreas, pues si eres de esos a los que les gusta jugar de forma libre y sin consecuencias, existen los servidores Free Roam, donde puedes hacer eso mismo, pero ahora con más gente que te acompañe en tus desmadres. Y si no tienes amigos, no hay problema, que seguro te encuentras con alguien que te haga compañía. No, oro, a esa compañía no, yo digo de hacer amigos. El propósito de este video es que vean cómo es jugar a día de hoy GTA Multiplayer, para que vean si aún existe gente que se pasa el tiempo jugando a esto, o si es que vale la pena actualmente. Spoiler, mucha gente sigue jugando. Y de hecho, ya que estamos mencionando el multijugador del San Andreas, y que seguramente muchos de ustedes tienen incluso instalada la versión móvil, les quiero compartir esta aplicación llamada Samroid. ¿Qué es Samroid?, se estarán preguntando. Pues Samroid es ni más ni menos que una colección de servidores que principalmente se centran en el roleplay, esa curiosa forma de jugar en la que te creas un personaje y tú mismo diriges el rumbo que tendrás mientras juegas, ya sea que quieras ser una persona legal, teniendo un trabajo firme y estable, o si quieres ser un criminal que se consigue su dinero a su modo, todo esto depende de ti. Y recientemente los creadores han lanzado su propia aplicación para Android, donde puedes ingresar a los servidores de una manera muy sencilla. Y como ya les mencioné, una de sus grandes características es que se puede jugar de manera cruzada. Todo esto y más lo veremos en breves, pero primero vamos a ver cómo se instala Samroid en celular. Lo primero es ir a la página que les dejo en la descripción, donde ahora presionan en esta parte que dice descargar. Ahora, como nos interesa la versión de Android, presionamos ahí mismo. Aquí verán las instrucciones sobre cómo instalarlo, pero no se preocupen porque aquí les muestro cómo hacerlo. Simplemente presionen donde dice descargar, y nuevamente donde dice descargar. Aquí será cuando comience la descarga, pero yo ya no lo hago porque ya lo tengo. Hecho eso, ahora simplemente instalan la aplicación, y al terminar la abren. Una vez la abran, les preguntará qué versión quieren instalar, ya sea la light o la completa. En mi caso instalaré la completa, ya que a mí me gusta que tenga las estaciones de radio. Y una vez termine la descarga, inmediatamente ya estarán más que listos para jugar, pues ahora es cuestión de que elijan el servidor al que quieran entrar. En mi caso será el de roleplay. Ahora les pedirá que se coloquen un nombre, y mucho ojo, que creo que debe seguir este patrón, así que yo me pondré Chilaquilex. Y ahora sí, ya pueden jugar sin problemas. Así que vamos a ver un poco de lo que ofrece este servidor. Pero primero quiero que vean que realmente podemos jugar simultáneamente en las dos plataformas mencionadas, y aquí pueden ver que tengo en mis manos la versión de Android, y en la pantalla la versión de PC, y como lo podrán notar, efectivamente estamos jugando de manera cruzada, pues lo que haga en el celular se verá reflejado en la PC y viceversa. Ahora sí que sí, veamos a detalle el servidor de roleplay. Una vez ingresamos al servidor, seguramente estén como yo al principio, que no tienen la más mínima idea de cómo comenzar a jugar de forma normal, pero tranquilos, porque les enseñaré según yo lo primero que deben hacer para comenzar a trabajar, comprar cosas y demás. Aunque también, una vez entran, les aparece este señor que amablemente les puede explicar las mecánicas y comandos básicos. Lo primordial que diría yo que se necesita es ir a una tienda 24/7, esto para poder comprar un teléfono y un GPS. Literalmente, apenas salemos de este pequeño lobby, nos encontramos con la tienda, donde simplemente debemos acercarnos al punto de aquí y comprar todo lo que necesitamos. Por si acaso les diría que compren todo, porque como escuché alguna vez, más vale que sobre a que falte XD. Ya tienen su teléfono, GPS y demás. Ahora, ¿cómo se le hace para conseguir un trabajo? Bueno,
bueno, pues para eso depende de lo que quieran, yo en mi caso quiero ser taxista, así que para eso, como dice en la sección de ayuda, debo ir al centro de taxistas para pedir trabajo. Estando aquí solamente debes firmar y te contratan, es literalmente como esos anuncios de contratación inmediata XD. Ah, pero ahora para poder ejercer como taxista se necesita una licencia, que no sé por qué me sorprende, digo, a final de cuentas estamos en un servidor de rol. Pregunté en el chat si alguien sabía dónde quedaba, pero nadie me contestó. Juas, me imagino que estaban ocupados en lo suyo. Al final no encontré ese lugar de las licencias, pero sí que me encontré con esta camioneta aparcada que nadie reclamó, así que pues me subí y la tomé prestada sin pedir permiso. Como no les pude enseñar el trabajo de taxista, entonces voy a ir a ver el de pizzero, que igual y es más sencillo. Al llegar e intentar ponerme el uniforme, me encontré a este señor que se estaba echando una firmita enfrente de todos, pero a final de cuentas todo fue en vano, porque igualmente para entregar pizzas se necesita ir en un vehículo, así que ya me di por vencido y me subí en esta moto de un desconocido. De algún modo llegué hasta Las Venturas, y me sorprendió que se puede viajar también en avión, solo que no pude mostrárselos porque mi vuelo que iba a Los Santos era a las 4, y ya eran las 5, así que me tenía que esperar al siguiente y ya no quise. Pero aún así, qué loco que podemos viajar en avión para trasladarnos de ciudad en ciudad. Si fueron observadores habrán notado que Semdroid no tiene únicamente un servidor, sino que hay tres más. El segundo servidor es igualmente de roleplay, pero con la diferencia de que hay chat de voz. Y según tengo entendido, esto es por medio de un servidor dedicado que tienen en Discord, donde debes iniciar sesión con tu cuenta para poder hablar. El tercer servidor es de RPG, y el último es de prácticas, donde básicamente es un mundo sin reglas, pero hay gente bastante rarita. Pero ya en serio, este servidor es más que nada hacer lo que quieras, como en uno de Free Roam. Y había olvidado lo malo que soy con las armas aquí, porque en un abrir y cerrar de ojos, ya estás con San Pedro. Lo poco de lo que les acabo de mostrar, ni siquiera es un 20% de todo lo que se puede hacer en el servidor, solamente quise mostrarles qué es lo primero que pueden hacer apenas entren, para que no se sientan abrumados de toda la información que te lanzan. Si ustedes ya han jugado antes a un servidor de roleplay, pues no tendrán problema para acostumbrarse a los controles y mecánicas típicas. Pero bueno, como les dije, me faltaron muchas cosas para mostrarles, pero ya no quiero alargar más el vídeo. Sinceramente es una buena forma de pasar el rato mientras juegas al San Andreas, y más si estás aburrido o cansado de jugar solo. Pero sin lugar a dudas lo mejor que tiene es ese juego cruzado entre PC y Android. Esa aplicación que les comenté hace rato tiene varias opciones con las que jugar, que ya no las mostré pero las están viendo ahora, y pues qué más les digo, instalen la aplicación en sus celulares para que jueguen con sus amigos de PC o de Android si es que los tienen ahí. En fin, hasta aquí voy a dejar este vídeo, no olviden que en la descripción les dejo el link de descarga de la aplicación para que la instalen directamente, y ahora sí, sin más que decir, nos vemos muy pronto en otro vídeo.